esta audiencia pública con los delegados de San Antonio Internacional, 10 delegados despedidos, 36 activistas, nuevos despidos, ha puesto de relieve una realidad incontrastable. Lo que dice Aranguren, que el tarifazo y en particular el descomunal precio en boca de pozo que se les paga a las petroleras por el gas y por el petróleo, no es para garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores del petróleo, que están siendo atacados en toda la Patagonia. Las petroleras se extorsionan, se están quedando con la renta petrolera y están en una ofensiva de flexibilidad laboral contra los compañeros. Ellos han puesto de relieve que la burocracia sindical los está entregando. Tenemos la responsabilidad de todo el movimiento obrero combativo de organizarlos, de llevar una campaña nacional, porque si reincorporamos a los delegados de San Antonio Internacional, damos un espaldarazo a la lucha de los petroleros de Chubut, de Neuquén, de Santa Cruz y de todo el país.